Más tarde. Una hoja más tarde. Mañana. Dos semanas después. Dos mil años más tarde. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Saludos y bienvenidos a este nuevo video del día de hoy. Como ven, también es algo diferente al normal. Quería hacer una especie de video análisis sobre este personaje que es Wolverine, porque está de 5 estrellas en rango 5 y por 200, ya que me lo prestó Caban para poder probarlo nuevamente gracias al programa de creadores. Pero ¿qué pasa? Que las habilidades y básicamente todo lo que identifica a este personaje pues es muy sencillo o no hay mucho que explicar. Así que vamos a hacer una especie de vistazo rápido acerca de este personaje. Así que le vamos a hacer algunas pruebitas por allí. Colocamos primero este personaje, pero lastimosamente individualmente no tiene buenas sinergias. Y además los personajes con los que hace sinergia pues no son muy buenos. Por lo que tendremos que buscar otro tipo de sinergias o otro tipo de campeones que tengan sinergias con él para que se vea mejor potenciado. Como por ejemplo el caso de Coloso. Con Coloso tendremos una barra de poder desde que iniciemos la pelea. Esto podría ayudarnos, por ejemplo, si tenemos alguna pelea en la que necesitemos regenerar más rápido. Otra opción sería por ejemplo el Corvus. Es un muy buen personaje y podría ayudarnos tanto para la batalla como para sinergiar a nuestro buen Wolverine. Con Corvus nosotros podríamos tener 10% más de ataque al iniciar una pelea. Así que nos iría muy bien. Luego está la opción de colocar a Omega Red. Otro personaje que también tiene muy buen daño. Es un muy buen personaje. Y la sinergia que le estaría dando es que aumentaría un 20% más en su sangrado o en su hemorragia. Además de un 5% del daño crítico. Así que sería una muy buena opción para sinergiar también a nuestro buen Wolverine. Buscando más por allí a otra opción, podríamos colocar al Capitán América Infinity War. Con este personaje, los campeones mutantes ganarán permanentemente una pasiva de 20% de eficiencia. Así que esos son básicamente algunos de los principales, pero se me estaba olvidando uno muy importante, que es Chaos o Havoc. Así que vamos a buscarlo. Y aquí está. Creo que este lo vamos a reemplazar por Coloso, porque no vamos a necesitar mucho la regeneración. Bueno, una barra al iniciar. Así que mejor colocamos a Chaos o Havoc. Ya que con este personaje incrementaremos pasivamente el ataque en un 20%. Mientras estemos bajo los efectos de la regeneración. Y como sabemos, pues este personaje tiende a regenerar mucho. Así que nos iría muy bien. Este equipo que he armado pues es un equipo, digamos, que ayudará bastante a Wolverine durante las peleas en cuanto al daño y en cuanto un poco a la regeneración, pero sobre todo es un buen equipo ya que tenemos personajes como Omega Red, como Chaos, un buen personaje como Corvus o como el Capitán América Infinity War,
Pero también tenemos algunas otras opciones que podrían ayudarnos a mejorar el personaje, como por ejemplo el clásico equipo de críticos, el cual son básicamente sus sinergias principales. Cualquiera que sea la sinergia que coloquemos a este Wolverine, pues básicamente lo que haremos será aumentar un poco su daño crítico y quizá un poco las hemorragias. Así que termina siendo un personaje bastante bueno en cuanto a su factor de regeneración o recuperación de vida. Podría salvarnos bastante en una lucha. Como vimos al inicio del video, pues lo dejé creo que 15 minutos luchando contra Rhino y no pudo derrotarlo. Lo he probado también en otras peleas, como estamos viendo en el gameplay. Así que lo probé como siempre en el Reino de Leyendas y fue bastante sencillo derrotar, obviamente, al Soldado de Invierno, creo que fueron con 115 golpes. Luego lo probé también en un capítulo del Acto 5, en el cual tenía, por ejemplo, el nodo de degeneración. Me fue bastante útil porque contrarrestaba un poco la degeneración con la regeneración o la recuperación que tenía Wolverine por segundo. Igual la hemorragia tampoco es que sea tan buena, pero tampoco es que sea tan mala. O sea que es bastante decente, digamos. Creo que si mejorarían un poco más en la hemorragia, colocarle por allí a una ventaja más a este personaje, creo que quedaría mucho, mucho mejor. Les dejo por allí el gameplay para que vean cuánto más o menos es el porcentaje de hemorragia, cuánto más o menos es la regeneración. En este punto en el que estoy peleando contra Juggernaut, llego a recuperar cerca de 2500 de vida por segundo. O sea, eso es una barbaridad. En prácticamente 4 segundos puedo llenar la barra de poder al máximo, siempre y cuando lleguemos a las 3 cargas de regeneración. Esto no es muy común, pero tampoco es muy complicado de conseguir. Solo es cuestión de golpear o ser golpeado y listo, tendremos las cargas de regeneración. Y bueno chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero el video les haya entretenido un poco, hayan visto un poco más el potencial de este Wolverine. Espero pronto pueda salir ya en cristales para poder obtenerlos y darle una mejor prueba para poder disfrutar un poco más de este personaje. Y claro, ¿por qué no? Quizá pronto reciba alguna mejora. Y bueno chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, pues recuerden dejarme su like. No olviden suscribirse y ya saben, nos vemos en un próximo video. Bye bye. Una eternidad más tarde.